How to count the numbers in Spanish from 0 to 1000? For example, 27, 42, 107, 560 o 956. Hello there, student. I'm Pau GP, your Spanish teacher. And today, you are going to learn the short and large numbers in Spanish. Remember that you can activate the subtitles in your language. Now, let's start. Comenzamos desde los números más pequeños hasta los números más grandes. Ahora, repite conmigo. 1, 2, 2 bombillos. 3, 3 galletas. 4, 4 piñas. 5, 6, 7, 8, 8 manzanas. 9, 9 fresas. 10, 10 patos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Vamos a ver ahora la estructura del 20. El 20, cuando lo unimos con otro número, la E cambia a I. Por ejemplo, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Desde el número 30 hasta el 99 tienen la misma estructura, es decir, el número unido por medio de la I, como 31, 32, 33 y así sucesivamente hasta llegar a números más grandes. Ahora conoce los números del 40 hasta el 99 que tienen la misma estructura del 30. 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Como en el ejemplo 41 o 55, 61, 74, 87, 96 y 99. Como ves, tienen la misma estructura. Y llegamos al número 100. Continuamos. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. Ahora tenemos la estructura del 100. Vamos a agregarle el to cuando lo unimos a otros números, como 101, 130 o 132, 170 o 176. En los números más grandes no tenemos esta modificación porque los números ya contienen la terminación, es decir, 282. 399, 370, 458, 527. Recuerda que el 27, como te expliqué, tiene una estructura un poco diferente. 643, 777. 839,
952 o 999. Hemos llegado al número 1000. Thank you for watching this video. Let me know in the comments what is your favorite number. Don't forget to subscribe and see you soon, dear student. Nos vemos pronto, querido estudiante.